bienvenidos a mi canal. Chicos, ahora sí tuvimos la oportunidad de grabar saliendo el metro. Hoy nos tocó metro. Tuvimos la oportunidad de salir. Esta, chicos, es la línea rosa. Esta es la estación Candelaria. Y ese edificio que está ahí es el que siempre vemos cuando grabo San Ciprián. Ahora sí salimos directo del metro y ahora sí vamos a dar el recorrido. Si Dios quiere y todo sale bien, pues vamos a dar el recorrido. Me ven correr y que les mueva mucho la cámara, una disculpa. Vamos a salir, vamos a agarrar hacia el lado derecho, justo donde está el edificio. Ya ven, siempre les digo que atrás de ese edificio está la línea 1. Del otro lado sales también con la estación en Candelaria, pero es la línea 4. Y hoy estamos de manteles largos. Hoy vamos a festejarlo, porque por fin vamos a tener actualización del señor Víctor de Promo y no. ¿Vale? Y está súper cerquita. Eso que escuchan es mi diablo. ¿Sí? Pues vamos, hay mucha gente. Ya se me hizo bien tarde. Son las 10 de la mañana. Súper tardísimo. Miren aquí, por ejemplo, estas que dicen Mercedes, San Lázaro, Candelaria. Y van a pasar justo por San Ciprián. Vamos para allá. Hoy toca el señor Víctor. Hoy también vamos a grabar a la señora Margarita, porque dice que le llegaron muchas cosas el 10 de mayo. Vamos a pedir permiso nuevamente para los accesorios de Barbie, a ver si nos dan chance esta vez. Y... ¡ay, Dios! Voy a pasar rápido aquí. Nos vamos con una juguetería nueva en República de Argentina. Y vamos a grabar capa de las ofertas también. La tienda de una pieza de 7 pesos. Hoy es día viernes. Hoy fue el consejo escolar, consejo técnico y no hubo clases. Listo. Esta que te saca acá, la que saca Circunvalación. Y eso que ven ahí son las naves de San Ciprián. Esta es la que les digo que le saca Circunvalación, el mercado de la comida. Ahí está, y nosotros vamos para ahí, que ya luna roja. Uy, para pasar este está dificilón, ¿eh? Mucho relajo acá. Chicos, nosotros vamos justo ahí. De hecho, ahí está la lona que dice Promo y no va. Ok, chicos, vamos a ver qué tiene el señor Víctor de nuevo. Y para todos aquellos que son nuevos, el señor Víctor y Promo Nova es uno de nuestros buenos proveedores. Tenía rato que no salía en el video. Promo y Nova. ¿Cómo está? Bueno. ¿Y? Aquí la tiene. Hola, buenos días. Hola. Ven, chicos. Ok, chicos, vamos a conocer a este proveedor. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, Lau. Víctor Hugo Besori, para servirte. Señor Vic, señor Vic, cuénteme, por favor, ¿qué pasó con usted? Si sigue vendiendo, si no sigue vendiendo, si sí, hace seguimos, envíos, si no hace envíos, ¿qué sí, días seguimos vamos a vendiendo, encontrar? Sí, seguimos haciendo envíos. Lo que pasa es que no hay mucha mercancía como en otras ocasiones que has venido. Está muy cara toda la mercancía ahorita de juguete, pero te vamos a mostrar lo disponible, lo que tenemos a la mano, a ver si les gusta. ¿Qué días los voy a poder encontrar? Porque tengo muchas suscriptoras que me dicen que ya no abre, que ya no está aquí, que ya... ¿Dónde sí. es que lo vamos a encontrar? Estamos ¿los horarios? De lunes a sábado, de 10 a 5 de la tarde. Okay. Domingo descansamos. Los okay. envíos los hacemos de lunes a viernes, sábados no hacemos envíos, se nos complican las guías. Okay. La compra mínima son 1,000 pesos y y no tengo, bueno, de paquetería ya es, depende del volumen. Gracias, el volumen. Ajá. Tengo, a ver qué más, horarios, direcciones, estamos en San Ciprián. ¿Algo local que RF 18, estamos okay. sobre la banqueta, a un costado del puente vehicular. Okay. Nos llamamos Promo Innova.
Yo no me acuerdo qué tantas preguntas tenía yo de usted, señor Vic. Vámonos con lo que nos gusta. Números telefónicos para que ellos se puedan contactar. 55-22-72-82-19. Repítanme la otra vez, señor. 55-22-72-82-19. Ahora sí, chicos, vamos con lo que nos gusta. ¿Qué vamos a encontrar con usted, señor Vic? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, tenemos ahorita esta serie de Harry Potter. Ajá. Que es de buena calidad. Sí, chicos. Mira, checa el acabado, si quieres destapamos uno. Esta, veo muchas series. ¿Este en cuánto está, señor Vic? Esta vale 550 la serie con 6 piezas. ¿A cómo te queda? Como a 90 pesos. Pero ve la calidad, viene ron, viene... Bueno, muchos no los conozco, pero... Yo no soy fan de Harry Potter, pero viene de muy buena calidad. Viene doble Harry Potter. Esta mercancía, digamos estos, ¿en cuánto se pueden llegar a dar? Es que normalmente fuera de aquí las dan en 150, 200 pesos. Okay. De ahí tenemos esta serie de Spider-Man. Ajá. Estos vienen, unos vienen con imán, otros vienen con pegamento para que queden colgados. Ve la calidad también del producto. Ajá. Son 5 diferentes por 500 pesos. Se quedan en 100 pesos. 100 pesos. Para rápido, 150. Ahorita Spider-Man está de moda. Sí, está con todo. ¿Sale? Okay. Después de ahí tenemos esta es serie. Otro, ¿qué? Demon Slayer. Ajá. Cabezones de Demon Slayer. Este te cuesta 550 pesos con 6 piezas. Con te sale aproximadamente a 90 pesos, pero también son productos que se dan caros y se van rápido. De ahí tenemos estos que nos estaban pidiendo mucho BTS. Ajá. Mira. Esta vale 4.50 la serie con 7. Ese también Oye, se vende es como muchísimo. Para colección, ¿no? Exacto, sí. Y ahorita los muñecos los están ocupando mucho para fiestas. Se los ponen al pastel. Hay muchas niñas que están Hay varias, modelos tengo, de tiritas. Tengo 3 tiras diferentes. Ajá. Mira. Esta de acá atrás es otra. Esta es otra, mira. Ajá. Permíteme tantito y esta te la saco. Esta es otra. Ay, perdón. Ya desperté. Luego después de ahí tenemos estas pokebolitas. Son mini. Ajá. Pero estas pokebolitas atrapan al Pokémon. Vienen con una tarjeta original. Ajá. Es llavero. Y trae un Pokémoncito adentro. Sí. También de buena calidad. A ver si lo puedo sacar porque luego vienen atorados. Hijo, no. Ay. Aquí está. Mira, viene un Pokémoncito. Uh-huh. Este pones el Pokémon parado y la atrapa. Atrapa al Pokémon. Como si lo... Ajá. Pero ve la calidad del Pokémoncito, o sea... Está de muy buena calidad. ¿Este y el llaverito de Pokébola, 75 la tira con 5. Con 5, ok. Luego de ese tenemos Playmobil. Ajá. Playmobil, estos son de la revista de Panini. Cada Playmobil te sale a 35 pesos, vale 105 la... La tira. La tira. Ok. Después de ahí tenemos este arco que nos viene llegando. Este es un arco virtual. Ajá. Te lo voy a destapar. A ver... Mira, este lo conectas vía Bluetooth al celular. Ajá. Bajas una aplicación. Aquí va el celular. Ajá. Y con la aplicación juegas Es virtual. Tiro con arcos, es virtual. ¿Este en cuánto está? Ese te cuesta 100 pesos. No inventes. Bien barato. 100 pesos. Este acaba de llegar. Ahorita te enseño. Ajá. Más cosas. Después de ese. Arriba. Arriba tenemos pulsera de Monster High. Ajá. Está a bien barata, 2 pesos con 50 centavos el sobre, con 2 pulseras. Vean qué lindas. Ajá. Y son originales. Ok. Coleccionables. Coleccionables también. Después de ahí tenemos los cabezones de Eternals. Estos muñequitos. Es una serie, ¿verdad? Ajá. Tenemos 8 diferentes de los Eternals de la película de Marvel en 200 pesos. Cada uno tiene movimiento. Ok. Después de ahí tenemos Pull Poppy. Está 5 pesos. ¿5 pesos? 5 pesos el Pull Poppy. La tira trae 6 piezas. Ajá. Tenemos este llaverito que ya lo había enseñado en tus. No, pero tenemos mucho suscriptor nuevo. Ah, bueno, este llaverito es de Good Nights, de unos pañales, que una suscriptora me hizo el favor de ver de dónde era. Vale. Ajá. 10 pesos. 10 pesos. Luego de ahí tenemos. Este Transformers. Ajá. Vale 50 pesos. 50. La tira viene con 4. 3 diferentes. 150 pesos. Okay. Ahorita se la va.
Estos son originales, sí, ¿verdad? Sí, Tangro. Mira. Esta vale 150 pesos. Ajá. Okay. Y tengo otra. Esta tira es de 200 pesos. Con tres diferentes, nada más que estos se transforman en un solo paso. Okay. Son más grandes, estos los levantas y ya son robots. También son Hasbro. Okay. Luego después de ahí tenemos estas figurines de la Liga de la Justicia o de DC Comics. Ajá. Valen 100 pesos, estos también de marca son Mattel. 25 pesos. Ajá. Luego después de ahí tenemos este, ¿qué es? Estos huevitos son como los Mighty Beans. Ajá. Pero estos huevitos son de Panini. Okay. Déjame ver dónde está la pintura, te los muestro. Vienen dos huevitos de esos que no se no se caen. Ajá. En 10 pesos. Son como los frijolitos, son como, ¿no?, los Mighty Beans, sí, los frijolitos que salían antes. O los sacó Hasbro primero, ahorita tengo de Mattel. ¿10 pesos? 10 pesos, la tira trae 10 sobres. 100 pesos. Después de ahí tenemos la parte de abajo. Legos. Tenemos este Lego económico. Ajá. 120 la tira. ¿Con? 12, sale a 10 pesos. A 10 pesos. Este es de superhéroes, trae Marvel y a Batman. Este es puro de Batman, ajá, puros Batman diferentes, de a 10 pesos. Tenemos esta de plantas contra zombies. Ay, este está genial. También 12 piezas. Tenemos este de Minecraft, 12 piezas, también 120 pesos. Después de ahí tenemos esta de Naruto, también cabezones de Naruto. Estos te valen 300 pesos la serie. Mira, pero ve el acabado. Este también es producto de importación, series con 6. Salen a 50 pesos. Tenemos estos caballeros del Zodiaco también. Son los 5 diferentes por 300 pesos. Después de ahí tenemos esta base para Legos. Esta la destapas, se hace al doble de tamaño y le puedes meter los Legos que quieras. Vale 50 pesos. Tenemos un poco de llavero. Este llaverito lo estamos rematando en 30 pesos. 30 pesos. Ya es el único. Ya es lo último que tenemos, lo estamos rematando. Después de aquí tenemos Thanos. Este llaverito de Thanos es metálico. Sí. Vale 45 pesos. ¿45 en plata y en oro? No, ese es el puño de Hulk. Ah, es puro metal. Es puro metal. Y es marca, es Marvel, no es pirata. Ajá. Igual vale 40 pesos ese. Tenemos estos llaveros de... Bueno, estos son destapadores de Star Wars, valen 20 pesos. Uh-huh. Y tenemos estos llaveros también de 20 pesos de Star Wars. Igual, originales. Después de esos, tenemos también del Civil War, tenemos collares. Uh-huh. Este collar sale a 10 pesos. Uh-huh. Son de la... También son originales, son de Marvel. Y son a la suerte. Uh-huh. Después de ahí tenemos esta Pokébola. ¿Ya había salido, Lau, en tu...? Uy, ya no me acuerdo. No te preocupes, ahorita la estafamos. Tenemos pocas, como 50, pero estas vienen pokebolas con Pokémon. Ajá. Esta vale 50 pesos. Ajá. Con 4 Pokémones. La maletita bien, original. La maletita. También tenemos pocas, pero sí hay en existencia. Okay. Después de ahí tenemos, creo que aquí ya acabamos. Esta. Ah, maqueta de Sony, 45 pesos. Ok. Y ya. Creo que de aquí ya. Ah, el Pix nada más. Este que crees que es única pieza, vale 100 ya. pesos. Ok. Aquí tenemos este juguete, muy barato, está a 50 pesos pieza. Beyblade. Es Beyblade, original de Hasbro. Ajá. Trae 2 piezas. Oye, ya veo varias cosas para el puestito. Tenemos estos dinosaurios, están en 120 la serie de 4. Te queda de a 30. Ajá, son tipo Lego. De hecho, sí, lanzan misiles, o si le quieres poner un muñeco Lego ahí montado, también se puede. Este está genial. Este viene en estas cajas. Ajá. Luego después de ahí tenemos a Raya, que son 100 pesos, 100 también pesos. De Hasbro original. De esta misma marca de los arcos me llegó esta camarita. Ajá. Ay, qué linda. Esta camarita es mi primer cámara para los niños, es digital, viene con su cámara, trae 2 megapíxeles de ¿memoria? No, megapíxeles de vista, o sea, es para grabar video y para grabar fotos. Trae su su entrada USB y su correita para que se la cuelgue los niños. Okay. Graba de verdad y está bien barata, está a 70 pesos. No puede ser. Mira, aquí lo marca. Ajá. Está aquí.
Y trae, bueno, vienen las esa va a volar. Especificaciones, está bien barata esto. Hoy es día viernes y ustedes van a estar viendo el día sábado. Está barata, sí. Tenemos estos. Ajá. Son la competencia de los Star Hermosas, se llaman Tokios. Ajá. Valen 40 pesos la bolsa con 20. Son como los de locos de antes, exactamente. Luego, de la misma marca que he trabajado, está este spinner, está en 5 pesos. Ajá. Es básico el spinner, pero este brilla en la oscuridad. Es fosforescente. Y es de la marca Charlie Box. No es tan chafa como, ajá, ajá, como se maneja. Tenemos este. Estos también me gustaron mucho. Dinosaurio mordelón. Ajá. Este está a 30 pesos o a 25 por. No, ni duele, por chicos. Caja. ¿Sí? Está ¿cuánto de muy por buena caja? Calidad, 25. ¿Con 12 piezas? 16. Con 16. Ese también se vende muy bien. Sí. Tenemos las varitas de Harry Potter. Ajá. Están en 65 pesos. Hay variedad de varitas. Ok. Luego tenemos estos squishies, pero de lagarto. ¿Qué tienen? ¿La espuma? Sí, espuma, ¿verdad? Sí. Están a 20 pesos o a 18.50 por caja. ¿Y la caja trae? La caja trae 12. 12. Mira, está este y está este también. Ajá. Chicos, se ven bien reales. Se ven bien reales. Luego, después de ahí, tenemos. Ajá. Esta es de la misma marca de esos. Esta es una pistola. ¿Como el arco? Como el arco. Pero esta es pistola. Esta hay que ponerle pilas triple A. Ajá. Le pones el celular aquí. Descargas la aplicación de VR, que está en Android. Ajá. Y tienes juegos. Aquí te aparece un simulador en la pantalla, donde puedes tú estar jugando, moviendo la máquina y disparando. ¿En cuánto esa? Esa vale 70 pesos. 70. O por caja de 24 baja 60 pesos. Okay. Mira, aquí está toda la aplicación gratis y todo. Y es para celulares, cualquier celular le queda. Okay. Esa también llegó barata. Después, wow, aquí tenemos estos juegos de vasos. Ajá. De Cinemex. Es de Venom, Bohemia Rhapsody, Avengers y Crímenes de Grindelwald. Llegó como surtidito. Llegó así surtido en 100 pesos los cuatro. 100 pesos. Este es también original. Después de ahí nos pasamos para ¿ese Calao? Thanos qué es? Ese Thanos ya no tengo, por eso no te lo enseño. Pero mira, tenemos esta telaraña. A ver. Esta es del Spider-Man. Ajá. Y lanza telaraña como serpentina. No puede ser. ¿En cuánto está esta? Esta está en 40 pesos. Ay, es, con unas divertidotas con esto. De hecho, la trajimos en diciembre y aquí se vendió más que la serpentina como tal. Ajá. Luego, después de aquí, tenemos estos figuritas de Megablux. Ajá. Estas figuritas de Megablux traen dos piezas por sobre. Sí. Mira, están valen 15 pesos. Lindas. Y se va armando una ciudad con ellas, mira. Ajá, ajá. También es de la marca Megablux, son Mattel. Ok. Después de aquí tenemos estas gomitas originales de Angry Birds. Cada gomita, ajá, bueno, cada sobrecito trae dos gomitas y stickers. Mira, también es original. Mira, dos gomitas originales. ¿En cuánto? Te cuesta 80 pesos la caja con 24 sobres. Menos de 4 pesos. Menos de, ¿no?, 4 pesos también para papelería. Mira. Ajá. Ese también está bueno, es producto barato. Sí. Tenemos este de 5 noches con Freddy. En la versión Sister Location. Ajá. Ese está a 20 pesos. Son estos. Son estos. Ajá. Okay. Luego, después de ahí, tenemos Lego surtido. Ajá. Ya últimas piezas, la tenemos en 15 y 20 pesos. Ok. Hoy, pero aquí es venir a escarbarle. Exactamente. ¿No? Pero si tengo un jurario que le dice, aviénteme de todos los Lego que tiene ahí. ¿También? Sí, sí, también, no hay problema. Le mandamos un video rápido. Ok. Esta es arena cinética de la arena, pero con molde. Esta vale 12.50. Tenemos carritos del calamar de fricción, está a 10 pesos. 10 pesos. La caja trae 24. Tenemos este los Kitty, que es ratoncito, ya lo conocemos. Su mascotita. Está a 20 pesos, viene con plastilina. ¿Esto qué es? Estos son floggers. Vienen, son pocas piezas las que tenemos, pero te las enseño. Ahora no quiere la hoja. ¿Qué es el flower? Son En 12.50. Mira, son monstruos. Son de estos bonitos pero feos, ajá, ¿no? Como Final Fantasy. Sí, exactamente. Están de a 30 pesos también 30 estos. Pesos. Luego, después de ahí, tazos. Tenemos tazos. A mí me piden mucho tazos. Tenemos de Spider-Man. Ajá. Surtido, 120 pesos. Ok. Yu-Gi-Oh, 120 pesos. Ajá. Plantas contra zombies. Y creo que
nada más, porque teníamos Dragon Ball, pero ya se nos acabó. Okay. Este, luego tenemos las muñecas de Star Wars. Estas, al principio de tus videos, sí, la teníamos a 60, ahorita subió a 70 pesos. Por pieza. Están 200 pesos la... Las tres. Las tres con sus accesorios. 15. Y estas son originales. Son originales, son de Hasbro, nada más que vienen a granel. Exactamente, ya no traen el empaque, pero son originales. Vienen a granel. Después de aquí tenemos los Star Monsters, que también ya había salido contigo, Lau, pero ajá, como tienen nuevos suscriptores, este está 96, este subió de precio. 96 pesos la caja con 12 sobres. Cada sobre trae dos figuras con dos bases. Para que vayas armando tu torre. Ese te sale a 8 pesos para que veas a 15 pesos. A ver, aquí está. ¿Ah, es este? Sí. Sí. Luego tenemos este exquisito. No, este se le quita la ropa. Se desviste. 30 pesos. Ya vi, soy feliz. 30 pesos el pan, se les quita la ropita. No puede ser. Hay de ranita y hay de conejo. 96. No manches, esta es una belleza. Ay. Después tenemos la lata. Ajá. Esta lata viene con 8 Star Monster. Pero así, señor Vicky. 8 Star Monster con edición especial vale 35 pesos. Después de ahí tenemos. Estas que los niños estaban preguntando por ellas. Ajá, tenemos tarjeta de Dragon Ball. Esta es la transparente. ¿Cómo? Transparente. Yo venía deprimida porque en el puestito no me fue nada bien ayer. Entonces necesito reivindicar ese puestito. Y con el señor Vic lo voy a hacer. Mira, esta tarjeta está en 10 pesos sobre. Pero trae 6 tarjetas transparentes. O sea, la ventaja de que esta tarjeta es que es original. Me la acabaron. Ay, vean. Ay, ¿ya vio estas? Sí, estoy viendo. Está aquí, nos están enseñando. Oye, estas están pero bien bonitas. Pero nada más de Dragon Ball. Dragon Ball. ¿A cómo me sale? A 10 el sobre, con 6, con 5 tarjetas. Pero, y hay unas que tienes que poner doble. Exactamente, con esta se arma un póster. Esto es Panini. Ajá. Pero. Ajá. Sí, está en 120. Tengo esta. Esta te sale a 6 pesos el sobre. Ajá. Esta también es original. Pero esta, la diferencia es que el acabado es pura plateada. Dorada, perdón. ¿Cómo se ve la calidad luego, no? Sí, son Panini. Estas también están son de bonitas, muy buena calidad. Ajá. Esas dos las tenemos aquí. Ajá. Luego tenemos esta. Esta de Club Penguin es saldo. Ajá. Como tal, ya los niños ya la conocen de hace mucho tiempo. Ajá. De hecho, había una aplicación para estas, pero ahorita se está vendiendo mucho también. A ver. Esta trae. Señora, lleves estas, yo sé lo que le digo. Sí, de hecho. Tarjetas. Trae un club, un pingüinito. Ajá. Y trae stickers para poderlos armar. Lo viste, el pingüinito. Ajá. Lo viste con el sticker aquí. Órale. ¿Y estas en cuánto están? 80 pesos, 24 sobres. Menos de 4 pesos. Después de ahí, ¿tienes un sobre de Minecraft suelto? ¿Estas también son tarjetas? Tenemos estas tarjetas y de premio vienen los Legos. Cada uno. Son una belleza. Estas tarjetas son de Minecraft. Valen 130 pesos. Con 50 sobres. Okay. Y vienen de premio 5 Legos. Ajá. Intercalados en los 50 sobres. Okay. Cada sobre trae 3 tarjetas y las tarjetas también son stickers. Pásame un sobre de Minecraft, por favor. Ahorita te lo muestro. Ajá. Este también jala bien porque es original. Okay. Ahorita te muestran un sobre de adelante, plantas. Adelante. ¿Estos qué son? Estos son cabezones de Dragon Ball. ¿En cuánto? Están en 30 pesos o 550 la serie. Okay. Con 21 piezas. Te sale como a 27.50. ¿Esos no? Mira, sí. Esta es la tarjeta de Minecraft. Ajá. Esta es 2 en 1. Esta es tarjeta y es este sticker. Con esta armas pósters de 16. Ajá. Pero estas son tarjetas. Y aquí tiene sticker. Y aparte es sticker. Mira, le levantas el y ese sticker, te queda la tarjeta y te quedan tus stickers. Y entre ¿cuánto? Los premios te van a salir los Minecraft.
130, 50 sobres con 5 premios de Minecraft. Hijo, no inventes. Es original. También los pósters que se arman son... Déjame ver si tengo por ahí estos. Mira, estas son las tarjetas. Ajá. Y estos son los pósters. Digamos, con 16 tarjetas armas un póster así. ¿Sale? Entonces señor. También se está vendiendo muy bien. Ajá. Tenemos tarjeta de Caballero del Zodiaco, 24 sobres, 35 pesos. Ajá. También es de buena calidad. Ay. Mira. Es de buena calidad la tarjeta. Trae 4 tarjetas de sobre. Esta es para dar a 3 pesos. Esta brilla en la oscuridad. Sí, se ve. Trae acabado, brilla en la oscuridad. Luego después de ahí tenemos la de Funko. Esta sí la conoce ya la mayoría de gente. Sí. Es la serie 8, vale 120 pesos. La 8. La 8 ya. Después de ahí tenemos esta de Pokémon. Esta vale 250 con 35 sobres. Ajá. Cada sobre trae 11 tarjetas. Ok. Y las tarjetas vienen de esta calidad. Mira. Y una especial. Entonces, okay. Esta también está de un buen precio. De los Transformers que te enseñé allá de un solo paso, ajá, que valían 200 pesos, son estos. Lo bajas, es carro, ajá, y es Transformer. Es de un solo paso. Okay. Tenemos paquete de tarjeta de Polinesio, vale 50 pesos con 24 sobres. Okay. Luego tenemos este libro que nos llegó. Viene el libro de actividades. Vienen stickers, páginas para colorear, hojas de actividades, lectura y para colorear con gises. Wow. Mira. No invento. Este está en 25 pesos. Uh-huh. Aquí viene con actividades. Todo esto se dibuja, pero ya con gis. Valía 100 pesos, es producto original de Walmart. Okay. De niña no. De niña no. Bueno, siempre peleamos que no hay de niño. No sé, para tus nuevos suscriptores, Lau, ¿destapamos esta? Sí, sí. Ok. Este se llama, este se llama Spinny Evolution. Son pirinolas y son anillos. Mira. Uy, y para los nuevos suscriptores se va a convertir esto en el se pone en el dedo, viene ajá, con su dedal. Le das cuerda y va girando. Sí. Lo puedes poner así o lo puedes poner en la base de aquí. Okay. También se le desmontan las partes. Queda una catarinita y se le desmontan las partes. Estas y hay unas que son fosforescentes. Así. Ah, sí, ¿verdad? Hay unas fosforescentes de esas. Esta. Luego de aquí tenemos... Estos son figuritas de McDonald's surtidas. Ajá. Están sobre 25 pesos. Ok. Luego de aquí tenemos estos. Sí. Estos vienen con slime adentro. No, pues. Está no en 300... Quiero. Adelante. Son de los cazafantasmas, están en 360 la serie. Bueno, no la serie, la docena, ajá, viene así. Este es saldo, ajá, porque te lo mando, digamos yo, a los suscriptores yo lo mando así. Ajá. Pero viene lleno de slime, viene surtido, son 4 piezas. Viene el pegajoso, viene el de bombón, viene esta oruga y viene este que es el malo. Te vale 360 la serie con 12, la bolsa con 12 piezas. Te sale de a 30. De a 30, pero es producto Hasbro. Ay, ya lo no te preocupes, es producto original. Ya se fue el pegajoso allá. Sí, después de aquí tenemos estas Slitter. Esta es, Slitter yo, es el jueguito de la, del celular de... De la... Ay, no inventes, la que jugamos de la viborita. Exactamente. Los celulares. Aquí está, son pulseritas. ¿En cuánto está esta? Te cuesta 120 en la caja con 24. También vienen con unos que vienen en la oscuridad y los colores cambian. No inventes. El sobrecito es original, también es de la misma marca de los productos de Freddy. Okay. Luego tenemos este es dardo original de Nerf, vale 4 por 10 pesos. Okay. O a 2 pesos ya por más volumen. Ah, estas. Esos tenemos, son... serie de 6 Little Pet Shop, están en 60 pesos. Son Hasbro también. Pues ahí tenemos Color Rebel. ¿Qué es esto? Este Color Rebel no te lo puedes tapar porque es para el agua. Es la que avientas al agua, efervece y aparecen. Estos son las mascotas de la barba. Son esas burbujitas, ¿no? Ajá. Espuma. Espuma que van apareciendo, te van apareciendo los muñecos. De hecho, la muñeca está
como en 350 ahorita. Estas son las más cortas. $60, 55 por caja. Ok. Luego tenemos este Funko original. Ajá. Bien barato, $85, pero es única pieza. Solo este modelo. Solo este modelo, pero es original, no es chafa. Ajá, ajá. Luego tenemos todavía 4 series del Hombre Araña. Ajá. De la película, de la última película, son los 3 diferentes. Ajá. $500. Mira. Okay. Estos son Hasbro también. Luego de ahí tenemos, no sé si estos también ya los conocías, los son Spinner de Transformers. Vale en $15 pieza o ya mayoreo baja un poquito el precio. Ajá. Son de calidad y son de marca, son Hasbro. Viene protegido todo. Viene protegido. Viene ese. Viene el acabado. Mira. Bien. Son 4 modelos diferentes. Ajá. Todos son de Transformers. Todos son de Transformers. Okay. Este también llegó aquí. Luego después de ahí tenemos Star Monster, pero el bag. Este bag viene, en vez de traer las bases como este. Aquella, ajá. Este viene un sobre con 3 figuras. Hoy te abrimos uno. 3 figuras y una bolsita. Mira, viene el sobre así. Ajá. Te vale $96. Viene el costalito, el porta Star Monster. Con 3 figuras. Vean, chicos, estas están súper bonitas. Es producto español. Y todo lo que es coleccionable, como les gusta a los niños. Es producto español, ese también llegó. Subió de precio ahorita, Lau, pero aún así sigue siendo ¿esto? Un producto. Squishies. ¿Aroma? Pero estos son de peluche con aroma, valen a $35. ¿Y de caja ya no tiene ese? No, este sí tenemos. Tenemos por caja, la caja trae 12 piezas surtidas. Excelente. ¿Sale? Luego después de aquí tenemos los pañalitos de Baby Alive. Ajá. Estos trae 4 piezas, valen $35. Ok. Son para las muñequitas de Baby Alive. Después de ese tenemos imanes de Invisimals, valen $3 el sobre. Ajá. Con 3 imanes, estos también son coleccionables. Mira, 2, 3. Después de ahí tenemos estas que anteriormente en la aula las teníamos en serie de 6, 7. Ahorita ya nada más llegaron pares de a $60. Luego tenemos los Kitty, ya bien conocido, sí. Nada más que este subió de precio bastante, está en $35. Okay. Tenemos este que es ¿Qué es? Slime. Adentro viene Slime con un muñequito de cazafantasmas. ¿Este aquí hay está? A $25. Aquí hay 2 versiones. Por 25 te llevas este. O por 30, por 30 te llevas este. Ya es cuestión de lo que te guste. A mí me gusta más en el mojo. Entonces, este es también original. Después de ahí tenemos esta en un mom. ¿Sí los ubicas? Sí. Abrimos uno. Sí, son los anillitos de color. A mí te encanta. ¿Esto es satisfactorio abrir la mercancía? Es un anillito con luz. Uh-huh. Mira, viene con luz, con su fundita. Se monta aquí. Y las funditas son intercambiables y este trae aroma. Este vale $20 pieza. Luego de ahí tenemos Poppy curtido de a $100. 20 piezas, sale a $5 ya. $5. Tenemos squishies de arena, curtido 4 piezas por $40 también. Bien. Este está súper bien, también me jala mucho. Es este squishy, pero de... Mira. Este squishy de agua. Pero está grandísimo. Ese te vale a $12 por caja o a $15 por pieza. Sí, es cierto, trae agua. Ese también nos jala muchísimo aquí. Este está súper bien. Luego tenemos este, mira. Ajá. Esta es ropa de Barbie, vale $50. Hay modelos diferentes. Este es original. Original. Ajá. Original. Este avioncito está en $55. Este es con pila recargable. Ajá. 10 segundos vuela y se apaga. Trae su entrada USB para que lo recargues 15 minutos y vuela de verdad. Miren, okay. Este viene en su cajita aquí. Ajá. Después de ahí tenemos palomeras. Las palomeras. Estas allá palomeras nos están en de... $100. Es de Citripio, de BB8. Tenemos de Citripio y de Arturito, que ahorita vamos a pasar para allá. Ok. ¿Y la de Dumbo? La de Dumbo. Pásame la palomera de Dumbo. Esta palomera de Dumbo está en $100. $100. Es original. Ajá. Se le bota la tapita aquí, le metes dulces o palomitas. Está genial. Está en $100. También tenemos buenas estas. Tenemos este también.
es la Pantera Negra. Ahorita viene su película, bájala también. Es 130. 130, también producto Hasbro. Ok. Luego de ahí tenemos este está a 10 pesos. Quiero agarrar uno abierto. Son tubitos también de los cazafantasmas. Este le botas la tapa. Ajá. Viene con slime, pero viene con una parte para poderlo sacar. ¡Ay! Así. Y viene este saldo también, pero viene con una figurita adentro. Ahí está. Ahí viene una figurita sorpresa, mira. Ajá, no inventes, está asquerosísimo. Ese también, ese está a 10 pesos. Es saldo también, pero también se va barato. Qué torpe soy con esto, vea. Sí, mira. ¿Cuánto este? A 10 pesos. Nunca pude, señor Vic. No, nunca pude. No te preocupes. Ahí lo metemos. Y ya metes y sacas las veces que quieras jugarlo, ¿no? ¿Ya? Esta de Play Doh vale 55 pesos con 4 piezas surtidas. ¿Qué? De colores. Tenemos también este slime. Ajá. Este vale 45 pesos. Este es de cereal. ¿Dice? No puede ser. Viene la mitad de slime. Ay, vean sus cerealitos. La mitad del bote de slime. Gracias, y el cereal. Ajá. Para poder combinarlo. Bien, chicos. Mira, este es como de Choco Crispis, ¿no? Entonces, si ya lo combinas. Estos son de plástico, los puedes lavar y los jugar. Puedes lavar y volver a ocupar. Este también está en 45 pesos. Ok. Luego tenemos. Ajá. Caritas de papa. Están en 35 pesos. Viene sorpresa. Viene el huevito sorpresa y le salen las piezas aquí diferentes. Okay. Después de aquí tenemos arena kinética. Ajá. Esta es de Monster Jam. Viene la arena kinética tipo tierra. Te sale a 20 pesos. 20 pesos. Luego tenemos este de a 120. Cuidado con el pez. Este es una pecera. Es una pecera. Ajá. Le pones todos los accesorios adentro. Y si tú tocas al pez, se enoja y se infla. Es como un operando que tienes que con él, pero este es diferente. Okay. Luego tenemos. Esta es la Twisty Pets. Estas Twisty Pets se hacen pulsera. Mira. Estas también son coleccionables. Son coleccionables, valen 45 pesos. Ya las habíamos tenido anteriormente, pero volvieron a llegar un poco. Le baja la música. Iván, bájale la música, por favor. Porfa. 120 los tazos. Sí, tenemos estos tazos. Estos son jumbo. Pero ¿toda la tira o nada más una? Una tira. Tenemos estos tazos, te vale 120 la bolsa con 50, pero son colección. Ajá. Tenemos estos son de Megablocks. Están súper tiernos, les aprietas el botoncito y abren su carita. Ajá. Estos valen 50 pesos. 50. Luego de ahí tenemos estas bolsitas de gato. Ajá. O de unicornio. Ay, la de unicornio está preciosa. Están 70 pesos. Ajá. También se están vendiendo muchísimo. Mira los colores. Oye, es que su video nos va a caer como anillo al dedo porque se viene el día del niño. Algo así. Hay pocos juguetes, no como otros años, pero bueno. Ajá. Podemos hacer. Tenemos este que es Play-Doh para llevar. Viene el llavero con un molde y una Play-Doh para entretener al niño. Así vale 30 pesos. 30 pesos. Luego tenemos estos que ya los conoce todo el mundo, los Hatchimals. Están en 100 pesos la tira con 4. Ok, los Bimbo. Los Bimbos, 70 pesos, la serie de 6 carritos diferentes. Ok. Esta tenemos poca, pero todavía hay. Esta, esta se llama Kitty Club. Son como los muñequitos que habíamos metido antes, aterciopelados. Ajá, pero eran gatos. Pero este es el gato, mira. Sí, viene con su sombrerito. Y debe de venir otro accesorio. No, este nada más vino con uno. Viene sombrerito y bolsa. Ajá. O bolsa nada más. Pero ve, estas, la agachas. Y cierra los ojos. Cierra los ojitos. ¿En cuánto me queda esa? A 20 pesos. 20. El Sticky Animals, ya lo conoces, pero ya, te voy a enseñar pegajoso. Uno. Este, importante, subió de precio. Ajá. Este ahora ya está en 10 pesos, pero aún así se sigue vendiendo. Sí, o sea, es producto que se sigue vendiendo. Oye, muy bien. ¿Cómo lo vendía yo? Sí. Pero al cuando tenía ahí el puestillo. Estos, hay unos que cambian de color, otros que brillan en la oscuridad. Chicos, pero ve el acabado que tenían. Yo me acuerdo que unas regañizas, porque estos se pegan bien. Se pegan de veras. Como sí, son originales, sí. Se pegan de veras. Okay. Luego llegó este, que es el Char Pony. Ajá. Te lo destapo otra vez para que lo conozcan tus nuevos suscriptores.
Es igual que el gatito, nada más que este es este pony. Esta te decía pelado, mira. Chicos, qué belleza. Ese te cuesta 12 pesos. Ay, a mí todo esto, pero para colección. Este está súper bonito. Bien. Luego de ahí tenemos. Esta es otra versión. Ah, estas son figuras de. ¿Mickey? De Mickey Mouse, de Panini. Ajá. También. Okay, están en 130 pesos la bolsa. La tira con 10 piezas. 13 pesos. 13 pesos, pero son súper coleccionables. Miren este de papel. Oye, estos sí son para colección. Sí, son, de hecho son de aniversario, 100 años de sí. Mickey Mouse. Lo están vendiendo mucho. Luego tenemos estos dulces ojos. Me llegó un poco también. Son, salen a 20 pesos pieza, 80 pesos la tirita con 4. Este también. ¿Tienen la muestra de este o destapo uno? No, destapo uno. Sí, este también llegó. Aquí está. Ahí está la levanta. Mira, estas son mascotas. A diferencia de las otras, estas son como de gomita. Ajá. ¿Y estas vienen pegadas aquí? Ah, no, se pueden zafar. Mira. Vienen en su huevito. También son de Panini. ¿Este en cuánto está? Este está en 20 pesos. Es producto que valía en Liverpool y Sanborns 50, 55 pesos. O sea, es caro, pero aún así lo puedes dar barato. Ajá. Estos están monstruos, ya los conoces. Tenemos Gogos, este también es de Panini. Son figuras de Disney. Ajá. Pero en versión hielo, pues son como los Star Monster, pero estos ya son de Disney. Vean, chicos, el estos genio. Son del genio. ¿Estos a cómo están? A 60 pesos la tira con 10 piezas. 6 pesos. Sale a 6 pesos, este valía 25 pesos. Okay. Después de ahí tenemos estos ponis. Son de Hasbro, son originales, nada más que viene a granel. Ajá. Vale el 150 la tira con 3 piezas. Con 3 de 5, pero son originales. Okay. Tenemos esta bolsita de Chokis, volví a conseguir un poco. Esta bolsita. Ajá. Es esa bolsa. Es la maletita. Es la ¿Y cuánto maleta. Nos queda? En 30 pesos. 30 pesos. Esta también la vendí mucho y volví a conseguir una poca. Tenemos estos dardos en 60 pesos. Ajá. 30 dardos. Okay. Luego tenemos esta serie de McDonald's. 13 trolls wow, diferentes. Es que esto es enorme. ¿En cuánto? 320 pesos. Como de 20 y algo, ¿no? Como 25 pesos. Luego de ahí. A ver, espérame que no le dio. De ahí esto ya no. Esto, ¿sí? Señor Big. ¿Cuál? El sombrero. Palomera. ¿Cuál? A ver, pásamela, ¿no? Ya le traía yo ahí, santo. Esta palomera es de sombrero de. De Woody. De Woody. Mira. Oye, esta está preciosa. ¿En cuánto está esta? 100 pesos. Es de la marca de Cinemex. Está súper bonita. Luego de ahí tenemos. La otra. Por aquí tenemos la Estrella de la Muerte. ¿No tenemos una abajo? Está abajo. Pásamela, por favor. ¿Esa en cuánto? Esa la tengo en 60 pesos. La voy a rematar. No. ¿Pero hay más piezas? Sí, por eso la voy a rematar. Tenemos un poquito. Mira, es en forma de la Estrella de la Muerte para los que son fan de Star Wars. Ajá. Y es palomera o grosera, nada más que sí. Mira. Ajá. Pero también es original de la película de Star Wars de Rogue One. Ok. No, este es una belleza. Luego de ahí tenemos Ajá. palomera de Capitana Marvel. Ajá. Vale también 100 pesos, también es de Cinemex. Okay. Luego de ahí tenemos esta serie de Capitana Marvel. Ajá. Vale 1200 pesos la serie. Sale a 200 pesos, pero son Marvel Legends. Tenemos wow, estos Demon Slayer. ¿Cuánto? Esta serie vale 1020, vale 170 sí, cada uno. ¿Y esa la puedo comprar individual o tengo que comprar no, la tiene serie? Tiene que ser la serie. Pero vean los acabados de esta. Enséñame la pieza individual nada más. Ve el acabado y vienen con su cajita para darles un poquito más de plusvalía al juguete. Ajá. Así como te la muestro, así te la mando. Viene con su cajita. Wow. Ok, ahora pásate para acá. Ajá. Yo me paso. Tenemos esta palomera. Ajá. Esta es de Citripio. También es Cubix, vale 100 pesos. Ajá. Tenemos esta palomera de Kylo Ren. Esta palomera de Kylo Ren vale 80 pesos. ¿Este es de Star Wars? Es de Star Wars también, también okay. Sí, Citripio es de Star Wars. Mira. Okay. Luego de ahí tenemos. Ajá. Carritos de Cars.
40 pesos el par, son de la revista de Panini también. Ok. Tenemos peluches de Harley Quinn y Batman, valen 60 pesos cada uno. Ajá. De ahí tenemos máscaras de PJ Mask, valen 20 pesos cada una. Ok. Tenemos... esta es por serie, las cabezones que te enseñé, vale 550 la serie con 21 piezas. Okay. Luego tenemos estos que son hombres arañas. Vienen cabezones y se arma la figura del hombre araña. Traen sus stickers para ponerlos, son del multiverso del hombre araña. Vale 200 pesos la serie con 8. La típica que llevo un año vendiéndola y se sigue yendo. Es la Moon, que adorna mi set siempre. Sailor Moon, 500 pesos, 5 piezas. Ya, sí. Ya la conocen todos sus clientes. Oh, está de a 100 pesos pieza. Tenemos este. Este set de 160 pesos. Tenemos estos dos modelos. Son originales, son de la marca Spin Master. Okay. Luego tenemos estos Scooter Rock también. Son squishies pequeñitos. Ajá. Pero son del videojuego de Scooter Rock. Vale 30 pesos también. Oh, está súper económico para ahorita que para no. Para venta. Ajá. Tenemos esta máscara, vale 75 pesos. Es de la Pantera Negra. Este año se estrena la película. Okay. Tenemos estos que son antifaces para fiestas. Pero el acabado es muy bueno, son de importación, no es mexicano, no es nacional. Ajá. Son 9 diferentes, sale a 15 pesos pieza. Es de fieltro, pero con muy buena calidad. Tenemos estos carritos de Blazer, de Monster Machine, les aprietas y salen disparados, valen 110 pesos. Ok. De Mattel. Tenemos este juguete, vale 280 pesos. Es este He-Man con su nave. Sí. Tenemos estos relojes que también siguen calando mucho. Son reloj fantasma, le aprietas la pantalla y aparece la hora. Valen 35 pesos. Tengo de Yo-Kai Watch y de la Liga de la Justicia. Este reloj vale 40 pesos. Trae proyector, a ver si se alcanza a ver. Proyecta las imágenes y te da la hora. Estos son súper bonitos. Luego tenemos estos, son Hot Wheels, pero ya son de Megablux. Uh-huh. Así están. Entonces vale 110 pesos la pieza. La pieza de este. Después ¿este? De ahí tenemos... estos. Estos son de la película de Onward, de Pixar. Vale 65 pesos pieza. Son dos modelos diferentes. Este está súper bonito. Después de ahí tenemos... Esta pistolita es de agua. Ahorita que se viene de moda. Sí. Está en 100 pesos la pistola. 100 pesos es de agua, pero es Nerf, no es china. Es original. Y tenemos esta en 160. Ajá. Es sub XP30 y XP20. Chili 160, perdón. Sí. Tenemos estos carros también que son de Panini. Traen precio de 249. Lo tenemos en 120 pesos. Este creo que nada más son estos dos modelos y este. Pues aquí viene el precio de 199. Ajá. Y ve el modelo. Sí. De todas maneras, en su número telefónico podemos pedir fotos. Sí, de lo que nos interesó. Una aplicación con el catálogo. Esos son figuras de Marvel, valen 100 pesos pieza. También son de Panini, andaban sobre 180, 200 pesos. Aquí hay otra. Es que con la luz y la bolsa los aprecian. Los aprecian. Tenemos ese set de Halo en 320 pesos. Viene la. Como ves, el fuerte, dos figuras, la moto y el avión. ¿Qué? ¿Este de lado qué tenemos es? Ese balón con tiro al blanco, es de la NFL, vale 160 pesos. Ese Beyblade con dos Beyblade y el estadio, vale 280 pesos. Yo creo que hasta ahí la... Es todo, ¿no? Tenemos otra figurita, ¿no? Ya que estás aquí. Estas son pequeñas, son más pequeñas, son de resina, pero son de DC Comics. Valen 100 pesos, también son de la marca Panini. 100 pesos. Sí. ¿Y estos? ¿Ya no? Este es bicho, llegó un poco. Está a 170 la caja con 16. Estos también son bichos super coleccionables. Llegó muy poco, debe tener entre 20 y 30 empaques nada más. Ok. Yo creo que con eso terminamos. Con eso. Reitéreme, por favor, señor Vic, los horarios, las direcciones, cómo es que está trabajando, a partir de cuánto y sobre todo los números telefónicos, qué es lo que más nos va a interesar. Normalmente en envío yo no me pongo moños. Si a ustedes les conviene que les envíe 500, 600, yo nada más paguen su envío y adelante.
Ajá. Este, lunes a viernes, 10 a 5 de la tarde. Sábados no hago envíos. Okay. Solamente los envíos son de lunes a viernes. Si me lo hacen el viernes, va a saltar hasta lunes. Hasta lunes. Porque luego se molestan, quieren a fuerzas que les mande el sábado. Y el sábado se me complica mucho. Okay. Este, teléfono 55 22 72 82 19. Ahí les mando un catálogo con lo disponible al momento. Okay. Van a ver unas cosas que salieron aquí que no están en el catálogo porque me llegaron hoy. Nada más las puse para comercial. Pero también están disponibles. También van a estar disponibles. Los horarios de atención, señor Vic, y los horarios en que lo vamos a encontrar. Horarios de atención en el teléfono hasta las 9 de la noche. Okay. Aquí en San Ciprián, 5 de la tarde. 5 de la tarde, de lunes a... Lunes a sábado. Ya lo vamos a encontrar diario, sí, ya. Sí. Ok, sí, excelente, ya estamos, chicos, trabajando. ¿Qué nos hace falta, señor Vic? No, nada más. Nada más. Pues bueno, para todos aquellos que están ansiosos de ver ProInnova, seguro que nos quedamos más que satisfechos porque hay mucho nuevo. Hay, señor, mucho nuevo. Era, sí, la idea que hay traerte cuando traíamos cosas nuevas. No, pero que nos traiga más seguido, chicos. Ah, bueno. Por favor, ahí en comentarios, que va a leer el señor Víctor, póngale por favor que nos tome en cuenta y que nos traiga por acá, que sea unas que tres veces, dos veces al mes. Eres la única que me graba. Ya te lo demostré. No, no, pero eso no importa. O sea, que nos traiga acá seguido. Hay mucho, okay, suscriptor nuevo. Y ustedes de los proveedores Ponce. Realmente Lau creció con ProInnova. Sí, o sea, realmente ProInnova creció con Lau también. Gracias. Exactamente. Entonces es de esos proveedores que para todos los que son nuevos valen mucho la pena atesorar. Y para todos los que ya tenemos rato, seguro es que este video va a estar al 100. Ya lo demás, pues lo de menos. Ustedes tienen los números telefónicos, ya tienen las direcciones, ya tienen todo para comunicarse con proveedor. Nosotros, pues nada más sacamos un poquito de... ¿Cada cuándo le llega mercancía, señor? Es que ahorita es bien variable. Lo que te comentaba es que ahorita no hay mucho saldo de juguete. Entonces nos está costando un poco de trabajo llenar el local, okay, llenar el puesto. Cada 15 días llegará mercancía. Cada 15, sí, para que estén al pendiente, chicos. Sí. Pues nada, les mandamos un abrazote, don Sherby. Muchas gracias, Lau. Yo me quedo aquí reclamando otro rato más. Les mando un abrazote y prepárense porque se viene todo lo del 10 de mayo. Cuídense mucho y que tengan una muy bonita noche. Bye.